All right. Who can read these Hebrew letters? Shabbat Shalom. You've got the ¿Quién puede estas letras en hebreo? Shabbat Shalom. Tiene la Shem, la Bet, la Taf. Shabbat. Lo Shalom, la Shem, la Lamet y la Mem. Una cosa que tenemos cuenta. ¿Qué es lo que está pasando? Este lunes es el aniversario de la gran abertura de la celebración del tabernáculo al Mishkan de Moshe. Así cuando la gloria del Eterno cayó en fuego. Y esto fue cuando murió Nadad y Abiud. Nadad y Abiud. Aquí cuando son ungidos los sacerdotes y tenían que quedarse en el Mishkan por una semana completa. Y el lunes cuando se establece el tabernáculo Mishkan. Y es conocida de Shemini. ¿Qué significa Shemini? El número de la porción. Significa el octavo día fue el primer día del mes de Nisan. Así que la última semana de Adar fue cuando fueron santificados y fueron apartados. Y fue el primer día de Nisan. Vamos a hablar acerca de eso en un poquito más. Lo que quiero hacer es comparar algunos capítulos en la Biblia, porque todos pasaron el mismo día. Vamos a empezar en Éxodo, Shemot, capítulo 40, verso 17 al 20. Y ocurrió que en el primer mes del segundo año, ¿qué día es ese mes? No es enero, es Nisan. En el primer día del mes que se levantó el tabernáculo, fue cuando va a tomar el eclipse solar. El tabernáculo se levantó y Moisés levantó el tabernáculo y puso sus enchufes y puso sus tablas y puso sus barras y levantó sus pilares. Y extendió la tienda sobre el Mishkan, el tabernáculo, y puso la cubierta de la tienda sobre ella, como el Eterno ordenó a Moisés. Ahora, el Levítico 9 también habla acerca del mismo tiempo. El capítulo 9, verso 3 y 4. Y a los hijos de Israel hablaréis diciendo: llevaba un niño de las cabras para un sacrificio de pecado. Entonces aquí las diferentes ofrendas de pecado o sacrificios. Y un ternero y un cordero, ambos del primer año, sin defectos para una quemadura o para una ofrenda ardiente. También un carnero para los sacrificios de paz, para sacrificar ante el Eterno. Y una ofrenda de carne mezclada con aceite, porque hoy es el Eterno os aparecerá a ustedes. Ahora, imagínate, qué espantoso, especialmente si no estás preparado. Sabemos que el Mesías viene y necesitamos que estar preparados. Mira que lo que dice Levítico 9:6. Moisés dijo, esto es lo que el Eterno, entonces no quisieras, y la gloria del Eterno te aparecerá. Luego en Éxodo 40, 34, entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria, la Shejená del Eterno, llenó el tabernáculo. En tiempos, vamos a Levíticos 9, 22 al 24. Y Aarón se levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo. Y bajo de la ofrenda del pecado y de las ofrendas de paz, ¿se acuerdan? Tú no podías sacar una. Todo tenía que estar preparado. Él no podía sacar un cerillo y encenderlo nada más. Y él estaba esperando que cayera el fuego y no caía. Dijo, ¿qué es lo que está pasando? Y dice: y Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo de la congregación y salieron y bendijeron al pueblo. Y ambos tenían que ir. Había un problema. Hay un salmo que habla acerca de este evento, donde habla que la gloria viene cuando la gente está en un acuerdo. El problema es de que estaba todavía enojado a Aarón, y Aarón todavía sentía mal acerca de lo que había pasado de la adoración del becerro de oro. Había que reconciliar toda esta situación. Así que después de que se reconciliaran, entonces podían entrar, y miren qué es lo que pasó. Y dice: y Moisés y Aarón entraron al tabernáculo de la congregación y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo.
Y la gloria del Eterno apareció a todo el pueblo y salió fuego delante del Eterno y consumió el altar, el holocausto y la grasa, que cuando todo el pueblo vio, gritaron, cayeron sobre sus rostros. ¿Sabes qué? Cada vez que la gloria cae aquí, en el tiempo de Pascua, y en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, y en el tiempo del libro de los hechos en Shavuot, es cuando todos están en unidad. La gloria no cae cuando están en unidad. Es por eso que tenemos que reunirnos en unidad, cada tribu, nación, para que podamos unirnos. Ahora, aquí viene la porción de la Torah con la que voy al inicio. Los primeros versos de la porción de la Torah dice: ocurrió que al octavo día, que es Shemini, que Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo: ahora, Aarón, toma un ternero de rebaño para el sacrificio de pecado y un carnero para el holocausto. Cuando tú miras al Santo Santísimo, está mirando una dirección y el sacrificio está aquí donde el Eterno puede ver el sacrificio. Cuando dice delante del Eterno, realmente significa delante de su cara, de su rostro. Así que la ofrenda está aquí y él está mirando qué es lo que se ha hecho. Es como si tienes que ir delante del juez, tú, más o menos. ¿Cuántos de ustedes han estado delante del juez? No tienes que levantar tus manos. El punto es que tienes que enfrentar la justicia, al juez. Y es cuando el Mesías no murió, él murió en el Monte de los Olivos, viendo al juez de toda la tierra. La otra cosa que es interesante, ¿cuántos de ustedes saben? Han pasado 7,000 años. Tenemos 6,000 años. Y tenemos un año milenial. Ahora, después de que el milenio, tenemos el octavo día. Así es como el tabernáculo son 7 días y tenemos otro día, Shemini, Atzeret, la reunión de la asamblea. El Eterno es de los nuevos cielos, nuevos cielos y la nueva tierra. Después que va a pasar en la circuncisión en el octavo día. Y todo es nuevo. El número 8 significa también el primero Nisan. El octavo día es también el primer día y en este caso fue literalmente el primer día de Nisan. Al igual que los 7,000 años asignados a la humanidad. Después del reinado del milenio, tenemos el octavo día junto con los nuevos cielos y la nueva tierra. Esta es la razón por la que las circuncisiones fueron el octavo día. Ahora, tenemos que entender que el fuego consume a Nadab y a Abiú. ¿Qué es lo que está pasando acá? Aquí tenemos el día gran, glorioso. Estás asaltado como el sumo sacerdote. Imagínate, ¿te puedes imaginar tus dos hijos en una ceremonia tan grande? Imagínate cómo afectaría su estado mental. Es Levítico 10, 1 y 2. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron a cualquiera de ellos su incienso y pusieron fuego en él. Y pusieron incienso en él. Y ofrecieron fuego extraño ante el Eterno, que él no los ordenó. Y salió fuego del Eterno y los devoró y murieron delante del Eterno. Hay mucho debate aquí. ¿Qué es lo que hicieron realmente aquí? ¿Qué fue lo que hicieron primeramente? Ofrecieron fuego extraño. Lo que significa que ellos tuvieron que haber un fuego de hombre. No tomaron el fuego del altar. Es el problema más grande. Pero también hay otro problema aquí. Que aplica. Que también pueden estar alcoholizados. Vamos a ver eso más adelante. ¿Qué es lo que vemos? El Levítico 10:3. ¿Cuántos de ustedes han tenido un hermano grande o hermana que trata de mandarte todo el tiempo? O un tu hermano más pequeño que siempre trata de mandarte. ¿Qué quiere hacerlo con él siempre? Quieres pegarle, ¿verdad? Te puedes imaginar. Aarón es el hermano más grande de Moisés, Aarón. Y los hijos de Aarón mueren. Y Moisés, viene Aarón, le dice: esto es lo que dice el Señor. Yo seré santificado en los que se acercan a mí. Delante de todo el pueblo será glorificado. Y Aarón se cayó. Y si yo fuera yo, Aarón, yo le diría una cachetada a Moisés. Pero dice, ¿sabes qué? No dijo nada, se quedó callado. La única cosa que tenemos que darnos cuenta es de que el Eterno tiene que mantener una separación entre él y nosotros para nuestra protección.
El tren es peligroso. Tenemos que darnos cuenta que él es peligroso. Y no significa, no quiero decirlo en un sentido negativo. Lo que quiero decir, por ejemplo, a ver, por ejemplo, la electricidad. ¿Tú te puedes tocar la electricidad? ¿Un cable de la luz? No. ¿Cuántos de ustedes saben que hay un gobernante humano, que él tiene su gabinete? La gente que lo conoce muy cercanamente no tiene miedo de él. Como los que los que están allá afuera, insignificantes, una persona insignificante. Pero en el reino del eterno supuesto, en el reino del que está cerca de él, tiene más miedo que los que están lejos. Porque está cerca de él, ya saben que él es fuego. Y entienden, como Aarón, los dos hijos de Aarón que fueron quemados. Tenemos que darnos cuenta que entre más nos acercamos a él, es más peligroso y tenemos que tener más cuidado. Gente que no tiene, conoce a Dios y no tienen miedo, así como aquellos que conocen al Eterno. Mira que lo que dice Amós 3, 1, 2. Oíd esta palabra que el Eterno ha hablado contra vosotros, hijos de Israel. ¿Los hijos de Israel son los hijos de Dios? Y dice, contra toda la familia que he traído a la tierra de Egipto, diciendo, solo yo te he elegido de entre todas las familias de la tierra, por lo tanto te castigaré por todos tus pecados. Ahora, ¿tú les pegas, las nalgadas a los niños del vecino o a tus propios niños? Dice, los niños, es lo que hace el Eterno, aquellos que están cercanos a nosotros, aquellos que estamos cercanos al Eterno, nos castiga más el Eterno, o nos da nuestra corrección, de hecho. Levítico 10, 8 y 11. El Eterno hablaba a Aarón diciendo, no bebáis vino ni bebáis fuerte alcohol, ni con vosotros ni con vuestros hijos cuando entréis. Por eso es que en este texto se interpreta que estuvieron quizás alcoholizados cuando entraron los hijos de Aarón. Dice, cuando entréis en el tabernáculo de la congregación para que no moráis, será un estatuto para que siempre a lo largo de vuestras generaciones, para que se pongáis la diferencia entre lo santo y lo común, y entre lo impuro y lo limpio, y para que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno ha hablado por la mano de Moisés. Tenemos que entender que el fuego sagrado y el fuego común, traído vino común, borracho, sin respeto por la autoridad. Común significa una abominación. Fuego común es una abominación. Esa es la palabra para común. Lo que está diciendo es que tienes que hacer una diferencia de lo que es santo y lo que es una abominación. Ahora, eso es separado de lo que es limpio, y lo que es no limpio. ¿Saben la palabra de no limpio? Tamei. ¿Y cuál es la palabra para limpio? Tahor. Limpio. Y Tamei es no limpio. Miramos esto ahora. En Levítico 10, 12 al 13. Y Moisés habló a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos que quedaron. Tomar la ofrenda de carne que queda de las ofrendas del Eterno hechas por fuego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Comérsela. Comela sin levadura junto al altar. Porque es muy santa. No solamente es santa, es muy santa, santa, apartada. Y la comeréis en el lugar santo, porque es vuestra debida y de las vuestras hijos, de los sacrificios que el Eterno hechos por fuego, porque así lo manda. Mira que lo que dice Levítico 6, 24, 26, el Eterno le dijo a Moisés diciendo, háblalos a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda del pecado, el lugar donde se mata el ofrendado. La ofrenda del pecado será asesinada ante el Eterno. Es muy sagrado. El sacerdote que se lo ofrezca por el pecado se la comerá. Se comerá en un lugar sagrado, en el patio, en la tienda de reunión. Tenía todos los filetes de carne, de steaks, cociéndose afuera
no dentro del lugar santo, sino que afuera, en el patio, representando realmente a Yeshua. ¿Cuántos de ustedes saben? Imagínense. Tú eres en medio de esta ceremonia y tienes tú steaks en el... todos están gritando, tienes cociendo tus steaks en la parrilla y tienes gente gritando y aplaudiendo. ¿Qué es lo que va a pasar con tu steak? Se va a quemar. El detalle, se va a quemar. ¿Quién se lo va a comer? Nadie. Pero ellos querían que se lo comieran. Así que mira, ¿qué es lo que pasó? Levítico 10:16-18. Y Moisés buscó diligentemente la cabra del sacrificio del pecado. Y aquí fue quemada. Esa fue. Y se enojó con Eleazar y Tamar, los hijos de Aarón, que quedaron vivos, diciendo: ¿por qué no has comido la ofrenda del pecado en lugar santo, viendo que es la más santa? Y el Eterno te ha dado para que lleve la iniquidad a la congregación, para hacer la expiación por ellos ante el Eterno. Y aquí su sangre no fue traída dentro del lugar santo. De hecho, deberías haberla comido en el lugar santo como yo ordené. ¿Qué es lo que está haciendo? Mueren sus hijos y todavía quedan los hijos que le quedan vivos y no están siguiendo la ley de Moisés. Y creo que Moisés estaba espantado a que mucha gente se muriera. Que lo que es fascinante aquí, cerca de Levítico 10:16, donde dice: Moisés diligentemente buscó. ¿Qué buscó? ¿Qué es lo que estaba buscando? La ofrenda de pecado, lo que ellos tienen que comérsela. Moisés no podía encontrarla. Dice, estaba quemada. ¿Cuántos ustedes saben que si ustedes sabían, en un libro de la Torah, en un rollo de la Torah, hay 300,405 letras en hebreo, en la Torah, y 79,847 palabras hebreas. Estas dos palabras que se reflejan entre sí, darosh, busca diligentemente, sucede que es el punto medio exacto de todas las palabras de la Torah cuando se divide correctamente la Torah a la mitad. Sí. Se pronuncia de frente, pero está el corazón de la Torah. Si tú miras el corazón, es la mitad. Las palabras están aquí. Darosh. ¿Qué es lo que estaba haciendo Moisés? Está buscando algo. La palabra en español puede ser buscar. Y agregamos un adjetivo. Él le estaba diligentemente. En hebreo, dice la misma palabra dos veces. Buscando. Ahora, lo que es increíble de que toda la Torah apunta a Moisés buscando por la ofrenda de pecado. Y también significa de estudiar. La palabra Darosh significa buscar, estudiar. Nosotros también debemos de, dice, y justo en el corazón de la Torah están las palabras buscar, o estudia. Nosotros también vamos a buscar a la Torah buscando diligentemente a Yeshua como la ofrenda del pecado. Está apuntando hacia la izquierda, hacia la derecha. Todos debemos estar buscando la ofrenda de pecado. De hecho, en Juan 5:39 dice: buscas en las escrituras porque piensas que en ellas tienes vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de quién, de mí. Yo creo que lo que es fascinante aquí, aún de la Torah, Moisés buscando la ofrenda de pecado. ¿Y quién era la ofrenda de pecado? Yeshua. Todos buscando a Yeshua. De eso se trata. Tirar la Torah elimina la forma en que es testigo de Yeshua. Mira que lo que dice Levítico 11:1-2. Y el Eterno habló a Moisés y a Aarón, diciéndoles: habla a los hijos de Israel, diciendo: estas son las bestias que comerás
entre todas las bestias que hay en la tierra. ¿Saben ustedes que esto nos trae de vuelta al jardín de nuevo? Lo que podemos y lo que no podemos comer. ¿Cuál fue el mandamiento del Edén? ¿Qué es lo que puedes poner y lo que no puedes en tu boca? Aún la buena fruta y la mala fruta. El problema es de que la gente hoy piensa qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Esa es lo mal, la forma de verlo. Todos están en el mismo árbol. Pero tienes que ver el árbol de la vida. ¿Causa vida o causa muerte? ¿Cuántos de ustedes saben de que hay cosas que tenemos que hacer, pero hay cosas que hacemos, pero no tenemos que hacerlas? Tú tienes que verlas. ¿Qué es lo que está pasando en la Torah? Si tú estás en el ejército, y estás en una batalla, y tu meta es salvar vidas, y si alguien viene y te dice que hay que estudiar juegos de mesa, ¿tú crees que eso es malo? No, no es malo, pero no es el momento. Pablo habla de que hay muchas cosas que son buenas, pero no hay tiempo para esto. Así que tenemos que estar hablando palabras vivientes sobre gente. No sobajarlos. Así que, aquí tenemos. Mira que lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 7 y 12. Porque el propósito del Eterno, que nuestra forma de vida no sea impura, sino santa. Okay. No solamente los animales no pueden ser impuros y no pueden ser limpiados. Y tienen que ser limpiados. Porque el Eterno quiere que seamos santos. ¿Qué dice Génesis 1:28 al 29? Dice, el Eterno los bendijo, les dijo, sé fructífero, multiplícate, llena la tierra y sométela. Tener dominio sobre las peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre cada ser vivo que se mueve en la tierra. Ellos tenían que ser los jefes del pescado, de los animales, de las bestias, de las aves del cielo. Tenían que tener dominio, control. Mira, ¿qué es esto? Si aquí te he dado cada hierba produce semillas y que todas las produce la tierra y cada árbol que da fruto y que produce semillas será tu comida. ¿Se dan cuenta que ellos eran ordenados a ser vegetarianos? Ellos no podían comer carne. Ellos tenían que comer fruta, vegetales. Vegetales. Esto nos ordena. ¿Qué lo vas a poner en tu boca? Tú no puedes tener cualquier comida en tu boca. Este fue el mandamiento en aquel entonces. ¿Qué pasa? Quiero que te des cuenta de, antes de la inundación, antes del diluvio, la humanidad se dio cuenta de que dependían de la vegetación de la tierra y de la cooperación del Eterno. En otras palabras, si quiero comer yo, tengo que asegurarme que el Eterno traiga lluvia, traiga sol. Dependiendo del Eterno. Es por eso que el Eterno no quería comer nada más que vegetales y frutas. Porque querían que sabían que tenían que siempre depender del Eterno. Ahora, atraer el sol, la lluvia. Al hombre se le dio dominio y dominio sobre el mundo animal. Pero eso no significa que pudiéramos comerlos. Nuestra relación no era consumir al otro. ¿Sí me entienden? Tú puedes consumir el tiempo. Pero déjame preguntarte algo. ¿Cuántos de ustedes aman el pollo? ¿A cuánto les gusta a ustedes la carne de res? Si les gusta, ¿cuánto les gusta el pollo? Si amabas al pollo, no lo mataras, ni te lo comieras. Voy a criar pollos. Pero no te lo vas a consumir, lo que tú amas. Pero quiero que piensen esto. Cuando pensamos de consumir, estamos consumiendo lo que amamos. Ahora, mira que lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y el Eterno mandó al hombre diciendo, de todo árbol del jardín puedes comer libremente, pero lo del árbol del conocimiento, del bien y del mal, no comeráis de él. Porque el día que de él comas,
seguramente morirás. Sabemos es que Eva no fue creada cuando este mandamiento fue dado. Ella ni existía, ella nunca escuchó este mandamiento del Eterno. Él lo escuchó de Adán. Pero a Adán le dijo, ni tan siquiera lo toques. Eso causó un gran problema. Así que vemos aquí, incluso la fruta estaba separada. Y estaba el fruto de la vida, el árbol de la vida, el fruto. ¿Saben ustedes que Adán y Eva sabían la diferencia de limpio y impuro? Impuro, puro y impuro, al principio. ¿Cómo ellos sabían eso? ¿Cómo sabían? Noé también supo la diferencia. Y los animales de Noé tampoco no pueden ser comidos, tienen que ser sacrificados. Génesis 9, 1 al 3. El Eterno le dijo a Noé y a los hijos, y les dijo, Génesis 7, 2. Te llevarás siete pares cada animal limpio contigo y el macho y hembra. Y los animales que no están limpios, toma dos y el macho y su hembra. Ellos lo que están haciendo es sacrificios por 1500 años. Y no ofrecieron ningún animal impuro. Mira que lo que dice Génesis 9, 1 y 3. Y todo esto cambia. Dice, y el Eterno bendijo a Noé y a sus hijos y les dijo, sé fructífero y multiplícate. Pon la tierra y el temor de ti, y el temor de ti estará sobre toda la bestia de la tierra. Y en cada ave del aire y en todo lo que se mueve en la tierra. Y en todos los peces del mar. ¿Por qué? Porque tenían que comerlo. En tu mano son liberados. Cada cosa que ese movimiento que viene será carne para ti, al igual que la hierba verde te ha dado todas las cosas. Ellos podían comérselos. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó? Una de las cosas que después del diluvio, el Eterno no quería destruir la tierra de nuevo, así que le dio a Noé unas cuantas leyes más de las que le dio a Adán. Estas leyes no son necesidad de que el Estado de Derecho proteja a todos los pueblos de la violencia sin la ley que llevó al Eterno hasta el punto de destruir el mundo. Aquellos que se oponen a las leyes del Eterno son de un espíritu anticristo que no tienen que estar siendo engañados. Somos salvos por la gracia a través de la fe, no de las obras. Ahora bien, las leyes más expansivas para el pueblo del Eterno que deben ser santos y no comunes. Deuteronomio 14:21. No quiero que seas diferente. Dice, no quiero que comas nada que muera de sí mismo. Se lo darás al extraño que está en tus puertas. Pero si muere, por sí solo, no lo puedes comer. Si ha estado muerto por varios días, no lo puedes comer. Esa es la diferencia. O tú lo matas inapropiadamente, tú no lo puedes comer. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mira, Deuteronomio dice, para que se lo coma o se lo venderás a un extranjero, porque eres un pueblo santo. Pero el Eterno lo dice, no es nada malo que lo comas, pero tú estás apartado para no comértelo, así que dáselo al vecino. No te lo comas, porque yo quiero que seas diferente que el extranjero. Tú tienes que ser apartado. Déjalo que se lo coma el extranjero. Para que se lo coma. Que no es parte del reino. Se lo están comiendo. Estoy preguntando que tú no te lo comas. Para que seas diferente. Lo dice. Véndeselo a un extranjero. Porque no importa si tú eres un extraño o extranjero. Pero aquellos que están en el reino del Eterno no tienen que comerlo. Porque tú debes ser santos. Levíticos 11:39-40. Si algún animal del que puedas comer muere, el que toque su cadáver estará impuro hasta la noche. El que coma de su cadáver lavará su ropa y estará inmundo hasta la noche. El que se lleve su cadáver también lavará su ropa y estará inmundo hasta la noche. Si tú
todos, aquel que la levanta, un animal muerto, un venado, y tú te conviertes en impuro. Si lo llevas a que lo cocine tu mamá se convierte en impura. Comer animales limpios puede hacerte impuro. La gente sucia puede ser limpiada. Mira que lo que dice Levítico 11, 44 al 45. Porque yo soy el Eterno vuestro Dios, por lo tanto, os santificaréis a vosotros mismos y seréis santos porque yo soy santo. Tampoco os profanaréis con ninguna forma de cosa que se arrastra por la tierra. Mira que lo que dice Levítico 11, 47. Esta es la ley de las bestias, las aves, de toda criatura que se mueve. No, ustedes sabían, todos los animales que eran depredadores no podían comerse. Las ovejas, las vacas no van atacando porque tú eres lo que tú eres, porque te conviertes en un depredador. Si te convienes tú animales depredadores, te vas a convertir en lo mismo. Levítico 13:45 habla del leproso, en el que está en la plaga, llevará toda la rasgada y el pelo de su cabeza colgará suelto, se cubrirá el labio superior y gritará: inmundo, inmundo. Ahora, eso lo hace cuando alguien muere, come algo malo. Tienes que tener la diferencia entre de comida impura y la gente impura. Vamos a que lo dice Hechos 17. Y aquí, cuando el ángel le dijo a Cornelio, se fue, llamando a sus sirvientes y a un soldado devoto de ellos que lo esperaba continuamente. Todas las tres personas son personas impuras que no son judíos. Veamos qué es lo que dice Hechos 10, 9 al 16. Aquí tenemos tres personas impuras porque no son judíos. Y luego, ¿qué es lo que pasó? El verso, número capítulo número 10, verso 9 al 16. En la mañana, mientras iban en su viaje y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la casa para rezar luego de la hora sexta, de la hora del lunch, más o menos de la comida, y se puso muy hambriento y habría comido. Pero mientras se preparaban, cayó en un trance y vio abrirse el cielo y un cierto vaso descendiendo hacia él, como había sido una gran sábana tejida en las cuatro esquinas y bajada a la tierra en donde estaba todo tipo de bestias de cuatro patas de la tierra y bestias salvajes y cosas que se arrastraban y aves del aire, y le vino una gran voz y dijo: levántate, Pedro, come y mata. Pero Pedro dijo: no, es así, Señor, porque nunca he comido nada sea común o inmundo. Mira que lo que dice, y la voz se le volvió a hablar la segunda vez: lo que el Eterno ha limpiado, no lo llames a lo común. ¿Por qué se le dijo tres veces? Porque la primera vez, y luego lo vio otra vez, segunda vez, y hasta la tercera vez. Esto hizo tres veces y el recipiente fue recibido de nuevo al cielo. Y él quiere que se dé cuenta que hace una diferencia. Por eso es que Hechos 10, 19, mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: he aquí tres hombres te buscan. Y les dijo: ¿sabéis que es algo ilegal que un hombre que es judío, que un judío haga compañía o venga a uno de otro extranjero, venga de otra nación? Pero Dios, el Eterno me ha demostrado que no debo llamar a ningún hombre común o impuro. ¿Eso es lo que está diciendo? Está diciendo, me está diciendo que no debo enseñar a la gente que son común o impuros. No puedo comerme gente, en otras palabras. ¿Qué es este verso? Aquí tenemos. La tengo también en español, en hebreo, en inglés. Quiero que te des cuenta, la palabra común, abajo, común, y común es koiné en hebreo, en griego, y es cardos es en griego un puro
o no puro, o impuro, mejor dicho. Ser impuro, que tenemos en hebreo es sheketz, que significa común, y tamei, que es impuro. También otra palabra aquí en hebreo es pigdol. ¿Cómo es que en el mundo es pigdol? ¿Qué es lo que está diciendo aquí en el verso 15? El Eterno, aquellos que ha limpiado, no los llames común, sheketz. ¿Vale? Me está siguiendo ahí. Me están siguiendo. Voy a ir más profundo acerca de esto. Aquí hay limpios, niños sucios y está una persona limpia. A la gente sucia puede ser limpiada y la gente limpiada puede ser sucia. Animales puros, pero animales impuros no se pueden. Animales impuros no se pueden purificar. Konei y acartartos. Konei significa común. Acartartos significa impuro. Común e impuro. Mira la diferencia. ¿Y qué fue lo que el Eterno le dijo a Pedro? No le llames a la gente común o impura. ¿Me están siguiendo? La gran diferencia. Vamos a hablar más acerca de esto en la segunda parte. Vamos a orar. Otra vez más. Si tienes libros que tú ordenaste en línea, están ahí abajo, puedes recogerlos. Nuestro Padre, nuestro Rey, te damos gracias por tu palabra. Y te pido, Padre, que nos des a todos, nos des un corazón para entender, unos ojos para ver, oído para escuchar. Es el tiempo cuando la puerta está cerrando. Y cada uno de nosotros tenemos que acercarnos más a ti. Queremos acercarnos a ti para servirte, Padre. Te damos gracias por todos aquellos que ellos cooperan en tu reino. Quieren ser luz a las naciones. Te doy gracias por todos los que están ofrendando las ofrendas, los diezmos a tu ministerio, a tu reino, al Shaddai. Que podemos ser esa luz a las naciones. Así como tu dijiste palabra, que tú vas a ser tu Torah, ser magnificada y honorable una vez más. Y te damos gracias por todos alrededor del mundo entero que han tomado parte en tu reino, en tu voluntad. Y que tu voluntad sea hecha. Juntos. Bendito eres tú, Eterno, el Eterno nuestro Dios, Creador y Rey del Universo. Tú nos has bendecido con la verdad de tu Torah. Tú nos has bendecido con el consejo de tu palabra viviente, por el poder de tu Espíritu Santo, por medio de la obra completa de nuestro Mesías Yeshua. Tú nos has dado vida eterna. Bendito eres tú, Eterno nuestro Dios. Amén. Todo el descanso. Es increíble que tenemos a 44 de los 50 estados mirándonos. Aparte de eso, tenemos como 14 naciones que están mirando también. Aquí están las naciones que están mirando hoy en día. Las naciones, estamos en la lista. Tenemos a Jamaica, Israel, Canadá, Filipinos, Inglaterra, Barbados, Australia, México, Chile, Kenia, India y las Islas Caimanes. Estaba muy contento por todos aquellos que nos están siguiendo hoy en día. Y ahora, vamos a escarbar profundamente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Esto fue lo que nos quedamos la última vez. Aquí tenemos a Pedro. Hechos 10:28, y les dijo, ¿sabéis que es algo ilegal? Mírense aquí, dice Pedro que no ha comido nada común o impuro. En hebreo, el color azul está subrayado, y aquí está la tercera opción que no es mencionada, y es esta palabra aquí en griego, que en hebreo viene siendo pegul. Ahora, de hecho, no he comido nada que es pegul, o sheketz, o tamei. Ahora, tú puedes ver aquí
Voy a explicar la diferencia. Aquí tenemos. En la versión en español o en común, se convierte en griego es koiné y en hebreo se convierte en sheketz. La mejor traducción para el español es abominación. Pedro dice, no he comido nada abominable o impuro. ¿Qué es pegol? Pegol, sabemos lo que es lo impuro, los impuros que son mencionados en los animales en Levíticos. Abominación es lo que dice, algo que es completamente... Pegol significa un animal que es kosher, pero ha sido muerto por 3 días, un cadáver. No importa que sea kosher, no tienes que comerlo. Lo que Pedro está diciendo es de, yo no he comido nada que es aún es kosher, por ejemplo, una gallina. Si tú la matas y no sangra correctamente, no importa que sea kosher o que es permitida que la puedas comer, pero si no la mataste de una forma correcta, ya se convierte en algo que es impuro. Dice, no he comido nada no he comido nada que sea abominable, o tampoco he comido nada que sea algo impuro. ¿Me están siguiendo? Son 3 diferentes títulos que se le da a este tema. En Hechos 10:28 explica lo que significa este tema. Sabéis que es algo ilegal que un hombre que es judío haga compañía o venga a una de otra nación, pero Dios, el Eterno, me ha demostrado que no debo llamar a ningún hombre abominación o impuro. Él no está hablando acerca de comida impura. Está hablando de gente impura. El Eterno está diciendo que los gentiles, los que han sido salvos, ya no son considerados impuros. Y no, el Eterno está diciendo, ya ahora te puedes juntar con ellos. Es tan claro. El Eterno, aquí el texto no dice, Dios me ha dicho que puedo comer comida impura. No, él está diciendo, hay personas que están en abominación, pero, hablando de personas, pero no los llames impuros. Algo tan sencillo de entender esto. Aquí no se refiere a comida, se refiere a seres humanos, personas. De hecho, mira que lo que dice Levíticos... Adina, ¿qué es la palabra para abominaciones? Sheketz. No significa realmente común, significa una abominación. ¿Verdad? Lo que él está diciendo, ni van a ser sheketz hacia ti. No tienes que comer su, pero tienes que... Porque es una abominación. Cualquiera que no tenga escamas o espinas, en vez de decir común o impuro, significa algo que es algo abominación o impuro. Pero no está refiriéndose a comida. Sheketz, la palabra para sheketz en hebreo, lo que se tradujo como koinet y koiné en griego y en español común. Bueno, el verso 28, el Eterno me ha enseñado que no le llame a ningún hombre común que es abominación o impuro. Tamei. Aquí ves konei y tamei. Koine en griego, y la palabra para impuro es akatortos. Tú miras esto aquí, y también miras sheketz y tamei. ¿Cuál es la palabra griega para impuro? La palabra griega para impuro es akatartos. ¿Y cuál es la palabra hebrea para impuro? Es tamei. Y en el Nuevo Testamento,
Romanos 14, 12. Dice que por eso en Romanos 14, 14 habla de acatar tu citame. Si realmente traducido es correctamente, ¿cuál es la palabra griega? Acatartos. Veamos si el griego dice acatartos y en español fue traducido correctamente. No. Es koiné. En el español está completamente equivocado. No dice ser impuro. Nada que ver con eso. Dice algo que sea considerado común o abominación. No. No es interesante eso. Pero fue intencionalmente mal traducido como koiné o arcatartos. Eso es, por eso es que Danny y yo hemos trabajado duro para las traducciones del Nuevo Testamento. Vamos a ver por un momento en Lucas. Vamos a ir al verso 11, capítulo 11 de Lucas, versos 37 y 39. Ahora, mientras hablaba, un fariseo pidió que viniera a comer con él. Y entró y tomó asiento en la comida. Y cuando el fariseo lo vio, se sorprendió porque vino a la comida sin lavarse primero. Oh, espérame. El propósito de lavarse no es como que lava tus manos antes de la comida, no. Era un hecho de una impureza de una persona. Mira que lo que dice. Entonces le dijo, los fariseos limpian el exterior de la copa y el plato, pero por dentro estáis ladrones llenos de maldad. ¿Pero qué hay adentro? Mucha de basura. Tú haces que vea todo limpio por fuera, pero por dentro están muy sucios. Mira el corazón. Mira que lo que dice Mateo 23, 27, 28. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blancos. Hay muchos sepulcros blancos. Es en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. ¿Y qué lo querían hace mil años atrás? Y pondrían pintura blanca para que se miraban limpios y blancos. Y para que nadie se los viera y accidentalmente se los tropezara y se cometían impuros. Dice, fariseos hipócritas, porque sois como sepulcros blancos que pueden, de hecho parecen hermosos por fuera, pero están dentro llenos de huesos de hombres muertos y de toda impureza. Aún así también parece justo pero para los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Ahora, el Eterno no está preocupado acerca de lo que te miras afuera, de lleno de tierra o de lodo. Él está preocupado acerca de tú, lo que tienes por dentro. Pero que le dice Malaquías 2.17, has cansado al Eterno con tus palabras. Sin embargo, dices, ¿en qué lo hemos cansado? Cuando decís, todo el que hace el mal es bueno ante los ojos del Eterno y Él se deleita en ellos. ¿Qué es lo que está haciendo hoy? Está haciendo a lo malo bueno y a lo bueno, al ser lo malo bueno y a lo bueno malo. Es su propio pueblo que está haciendo esto. El Eterno no está enojado con el malo porque sabe, espera que es malo. Pero Él está enojado con el pueblo que dice que es bueno y que es santo. Isaías 1, 16 al 20. Lávate, hazte limpio, aleja el mal de tus acciones ante mis ojos. Deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, busca el juicio, alivia a los oprimidos, juzga a los huérfanos, suplica por la viuda, ven ahora y razonemos juntos. Dice el Eterno, aunque vuestros pecados sean escarlatas, serán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana. Si estáis dispuestos y obedientes, comeréis el bien de la tierra. Pero si os rechazáis y os rebeláis, seréis devorados con la espada, porque la boca del Eterno ha hablado. Así es como está Estados Unidos hoy en día.
Cuando hablas de fariseos, quiero que te des cuenta de que había siete diferentes tipos de fariseos, siete diferentes denominaciones, si lo quieres llamar así. No estaban todos los fariseos en la misma canasta. Uno de los fariseos era llamado el fariseo del hombro, porque siempre mirando por encima de su hombro para ver si alguien lo está viendo para realizar buenas obras. Luego está el fariseo que anuncia, espera mientras voy a realizar una buena acción. Para que él piense que él es la estrella. Pues es buenas acciones. Luego está el fariseo ciego que se niega a mirar a las mujeres porque lo que entrecierra los ojos y choca contra las paredes hasta que le salga la cabeza. Luego el fariseo que dice, dime lo que ha hecho mal para que pueda compensarlo con una buena acción. Luego el fariseo que pregunta constantemente, ¿cuál es mi deber ahora? Es como, vos dices, el fariseo, ¿qué es lo que tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Se acuerdan de esa? De Yeshua dijo, habló de él. Todo hecho lo que está escrito ahí. El fariseo que sirve a Dios por miedo. Y el fariseo que sirve al Eterno por amor. ¿Cuántos les han hablado de Charles Finney? Escribió un libro fenomenal acerca de la cristiandad, en el sentido de que hay tres tipos de creyentes. Uno es tipo de creyentes, es decir, que solamente sirve a Dios de miedo, por miedo. Y otro que sirve a Dios basado en la opinión pública. Yo no quiero que todos piensen mal de mí. Y un santo. Veo en cristiandad que hay muchos cristianos que quieren algo o que tienen miedo a algo. No sirven a Dios, al Eterno por amor. Es como cuando le dices a un niño, vas a ir al mall y ellos no quieren ir y creen que tú vas a comprar algo. Hay niños que obedecen porque si tú no obedeces, tú lo golpeas. O si no le das una paleta. No lo hacen porque tú les pides. No, no lo hacen porque tú se los pides. Sí, sí me entiendes lo que estoy hablando. No sé, hay muchos cristianos así hoy en día que solamente quieren servir a Dios por alguna razón. Yo creo que realmente la salvación real no es ser narcisista. No todo tiene que ver solamente conmigo. Hay un buen fariseo aquí en Nicodemo. En Juan 3, 1, el 5, ahora había uno de los fariseos, un hombre llamado Nicodemo, que era uno de los gobernantes de los judíos. Vino Yeshua por la noche y le dijo, Rabino, estamos seguros de que has venido del Eterno como maestro, porque ningún hombre sería capaz de hacer estas señales que tú haces si el Eterno no estuviera con él. Yeshua le dijo, ¿recuerdan esa historia? Tienes que nacer otra vez de nuevo. Dice Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo otra vez? Yo nací un judío. Yeshua le dijo, tienes que nacer de nuevo de espíritu y de agua, si no, no entrarás al reino de los cielos. ¿Alguien sabe lo que Nicodemo estaba diciendo? No sé cómo ustedes sabían esto, que tú tienes que nacer de nuevo otra vez. Los judíos sabían que tienes que nacer de nuevo otra vez. Esto no era algo nuevo que vino con la cristiandad. ¿Sabe lo que significa? Para un judío de más de 1500 años, que han enseñado de más de 1500 antes que el Mesías viniera. Nacer de nuevo significa convertirse en judío. Un judío, un no judío, convertirse en judaísmo, era considerado convertirse en nuevo. Dice, como ya soy judío. ¿Cómo puedo creer otra vez? ¿Cómo puedo? Por eso Nicodemo decía, ¿cómo puedo otra vez ser judío si yo nací judío? Pues sí, Yeshua tiene que explicarle. No se trata de convertirse en un judío, porque no viene del agua. Cuando naces, tú tienes que nacer del cielo, por el Espíritu. Así es como tú entras en el reino de los cielos. Tú entras aquí, tú entras en este reino de la tierra por haber nacido del agua, pero tú entras al reino de los cielos por haber nacido del Espíritu.
No significa cuál es tu grupo étnico. Todo aquel que se convierte a creyente, no quiero decir cristiano o judísimo, todo aquel que regresa a Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y nace del cielo. Eso es lo que estaba hablando él. La otra cosa es que dice, yo sé que tú eres el maestro. Mira qué es lo que dice Isaías 30, 20. Y aunque el Eterno te dará el pan de los problemas y el agua del dolor, ya no pondrás a tu maestro de lado, sino que verás a tu maestro. Le llaman el maestro los evangelios, porque ellos lo miraron y era el mismo Elohim. Mira qué es lo que dice Marcos 10, 21 al 27. Entonces, el Yeshua mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve por tu camino, vende todo lo que tengas y dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y ven, toma la cruz y sígueme. Y estaba triste porque ese dicho que le fue afligido, porque tenía grandes posiciones. Y Yeshua miró a sus discípulos y cuando hiciste entrar en el reino, riquezas en el reino de los Dios. Y los discípulos se asombraron de sus palabras que Yeshua responde de nuevo y les dice, hijos, qué difícil es para ellos que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por un ojo de aguja para un hombre rico entrar en el reino de Dios. Se asombraron fuera de la medida y dijeron entre ellos, ¿quién entonces puede salvarse? Y dice, es fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Y se asombraron fuera de la medida, diciendo entre ellos, ¿quién entonces puede ser salvar? Y mirándolo dijo, con los hombres es imposible, pero con el Eterno todas las cosas son posibles. ¿Cuántos de ustedes saben que es imposible entrar un camello por medio de una aguja? En aquel tiempo tenían el mismo dicho, dice, si los ricos deben ser, están hablando en aquellos tiempos de que era difícil entrar por En aquel tiempo decía, uno era el Talmud de Babilonia, otro el Talmud de Jerusalén. El Talmud de Babilonia, ¿dónde escribió? Ambos Talmuds. En aquellos tiempos, el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, cada quien tenía su dicho de frente, de acuerdo. Si los ricos se deben ser vistos como justos por Dios, por la evidente bendición, no pueden ser salvos, ¿quién puede ser? La ilustración del camello y el elefante es algo imposible. Lo que es fascinante, de que también está escrito, y esto va a tener mucho sentido. Aún en el ojo de una aguja, nunca podría ser demasiado estrecho para dos amigos, pero el mundo no es lo suficiente amplio para dos enemigos. Piensa en esto. Si dos amigos están muy cercanos y están contentos, pero si tú tienes dos enemigos, como estas naciones contra Israel, y dicen, no hay suficiente espacio para Israel, todas las naciones. ¿Cuántos de ustedes saben? Si tú y un amigo son... Imagínate dos naciones con ideologías diferentes o ideas diferentes. No pueden vivir en el mismo lugar. Por eso, el ojo de una aguja nunca podría ser demasiado estrecho para los amigos. Entonces, es un concepto para comparar de cómo no pueden vivir dos enemigos juntos, ¿no? Oh, there's another midrash.
Hay otro Midrash. Lo miré esto en Jeremías. Tengo que ir a encontrarlo. Pero lo que le está diciendo el Eterno, la parábola del hijo pródigo, que el padre lo acepta al hijo. El Eterno está diciendo, si tú abres por mí, tenemos que hacer solamente un paso para el Eterno y el Eterno abrirá toda la puerta. Quiero decirte algo. Una historia real. Tú lo vas a creer. Una historia real. En Polonia, en Cracovia, vivía un... vamos a decir que vale un dólar. En el siglo XVII, quiero enseñarte acerca de esto. De una persona rica, un judío rico, que pensaba que era el hombre más despreciado en la tierra. Y la historia es la historia nos habla de cómo no debemos juzgar los unos a los otros. A veces juzgamos mal las situaciones. Cómo él habla, cómo él viste, cómo él camina. Podemos hacer un prejuicio de las personas. Déjame un gran ejemplo. Por 10 años estuve en ventas. Vendí pesticidas. Vendí seguridad. Vendí zapatos. Muy caros, zapatos muy caros. Y mucha gente... Muy seguido yo alguien pensaba y decía, ¿cuánto tú adivinas de que la persona que viene no va a comprar? Y a veces prejuiciabas a la persona y tú estabas completamente equivocado de la persona. Y es como si es. Tú tienes un pensamiento de cierta persona, de un cliente. Y siempre era buena gente, fue buena persona sobre todos. Porque... Había personas que pensaban que no podían comprar algo y lo podían comprar. Había un judío muy rico en Cracovia, Polonia. Su nombre era Israel. Él era famoso por su terquedad. Hace mucho tiempo que los mendigos locales habían renunciado a tratar de llamar a su puerta. Todos los intentos de fideicomisarios de los diversos fondos de la caridad de la comunidad, incluso por una contribución simbólica de él, fueron recibidos con rechazos educados pero inflexibles. Su total crueldad indignó y desconcertó a los judíos de Cracovia. Tienes tú que entender que en el siglo XVII, el siglo XVIII, Europa, de los judíos, los sujetos frecuentes, dice, en la Europa del siglo XVII, donde los judíos estaban sujetos a frecuentes confiscaciones de sus propiedades, expulsiones de sus hogares, era esencial para la supervivencia de la comunidad de los medios ayudaran a sus compañeros empobrecidos. La gente comenzó a referirse al rico ávaro en su medio como Israel Goy. Pasaron años y el hombre rico se hizo viejo y frágil. Un día la sociedad de entierros de Cracovia recibió una citación a la casa de Israel. Siento que mis días están contados, les dijo cuando vieron, y me gustaría hablar con ustedes sobre mis arreglos de entierro. He encontrado a un hombre para que recite el Kaddish para mi alma. Solo que una cosa. Necesito comprar una parcela para mi tumba. Los miembros de la sociedad de entierro decidieron que esta era su oportunidad de cobrar la deuda de Israel con la comunidad. Como sabes, le dijeron, no hay un precio fijo para una parcela de cementerio.
Cada judío paga de acuerdo con su capacidad y el dinero se utiliza con fines caritativos. Dado que usted es un hombre rico y desde que, si se puede disculpar nuestra franqueza, no ha sido muy abierto a lo largo de los años a compartir las cargas de la comunidad, creemos que es apropiado cobrarle 1,000 florines. El hombre rico respondió con alma. Por mis acciones seré juzgado en la corte celestial. No te toca a ti juzgar lo que hice o lo que no hice en el transcurso de mi vida. Había planeado pagar 100 florines por mi parcela, una suma bastante respetable, y eso es lo que pagaré, ni un centavo más. No estoy pidiendo ningún lugar especial, una lápida elegante, entiérrame donde te conviene. Solo que una petición. En mi lápida quiero que esté inscrita, aquí yace Israel Goy. Y estuvieron impactados porque pensaba que era una forma de respetarlo. Los miembros de la sociedad intercambiaron miradas. El anciano está loco. Es una historia de verdad. Pasaron unos minutos más junto a su cama con la esperanza de asegurar al menos una suma modesta para la comunidad pobre, pero finalmente dejaron su casa con exasperación. Toda la ciudad estaba animada con este último espectáculo de la miseria de Israel Goy. ¿Qué bajo puede hundirse un hombre? Incluso en la puerta de su muerte está acaparando su riqueza, negándose a compartir las bendiciones de los necesitados. El funeral de Israel fue un asunto lamentable. Era difícil incluso reunir un kurum necesario de 10 para llevar a cabo un entierro judío adecuado. Fue enterrado a un lado, en las afueras del cementerio. No se celebraron elogios, por lo que se podría decir un hombre así. El miserable. Todo el mundo lo está juzgando. Aquí viene el resto de la historia. El jueves por la noche siguiente, hubo un golpe en la puerta del rabino jefe de Cracovia. En la puerta había un hombre que le explicaba que no tenía nada con qué comprar vino, velas, jala y comida para el Shabbat. El rabino le dio algunas monedas de su fondo de caridad privado y le dio un buen Shabbat. Un minuto más tarde hubo otro golpe en la puerta anunciando una solicitud similar. Le siguió un tercer peticionario y luego un cuarto, luego un quinto y una hora. No menos de 20 familias vinieron a pedir ayuda al rabino para cubrir sus gastos de Shabbat. El rabino estaba desconcertado. Nada como esto había pasado antes en todos los años en Cracovia. ¿Por qué esta repentina plaga de pobreza? El rabino Herrel convocó una reunión de emergencia de los fideicomisarios de los fondos de caridad de la comunidad, pero no pudieron explicar el fenómeno. Ellos también habían sido inundados con cientos de solicitudes de ayuda las últimas 2 horas. Las arcas comunales se habían vaciado prácticamente. Dice, como si iban a señalar otro golpe. Dime, preguntó el rabino, después de entregar algunas monedas al último peticionario, ¿cómo que te las arreglaste hasta ahora? ¿Qué hiciste la semana pasada? Siempre podíamos comprar a crédito en la tienda de comestibles, respondió el pobre. Cada vez que necesitábamos comida y no teníamos para pagar, el comerciante dijo, no era un problema, simplemente lo escribió en su libro mayor, ni siquiera nos molestó con el pago. Pero ahora dice que ese acuerdo ha terminado. La investigación reveló que cientos de familias en Cracovia habían vivido de esta manera hasta ahora. Por alguna razón, ninguna de las tiendas de comestibles, pescadores y carniceros estaban dispuestos a dar crédito a los pobres de la ciudad. El rabino llama a los comerciantes de alimentos de la ciudad a su estudio y exigió saber qué estaba pasando. Al principio que negaron decírselo, pero el rabino Heller fue inflexible. No vas a salir de esta habitación, insistió, hasta que me digas de qué se trata esto. Finalmente la verdad salió. Durante años, Israel había apoyado a cientos de las familias más pobres de Cracovia. Cada semana los comerciantes de la ciudad le presentaban la factura y él pagaba su totalidad. Su única condición era de que ningún alma, ni siquiera los miembros más cercanos a la familia, lo supieran. Si alguno de ustedes respira una palabra de esto a alguien, amenazó, no volverá a ver ningún centavo de mí nunca jamás.
El rabino jefe fue destrozado. Una persona tan especial había vivido en medio de ellos. Y ellos, en su asa de juzgarlo, lo habían insultado y vilipendiado. El rabino anunció que el fallecimiento de Israel Goy será un día de ayuno público. Todos los adultos no comerán ni beberán desde la mañana hasta la noche. Y todos se reunirán en el cementerio para pedir perdón al difunto. El propio rabino elogió a Israel. Usted gritó, cumplió una mitzvah de sedaká, caridad, en su forma más perfecta, sin tomar ningún crédito por lo hecho, y asegurándose de que ningún destinatario de su generosidad se avergüence ante el benefactor o se sienta en deuda con él. Y te pagamos con burla y desprecio. El rabino expresó el deseo de que cuando llegara su momento, lo pusieran a descansar junto a Israel. Te enterramos cerca de la cerca como una paria, pero consideraré un gran honor el privilegio de enterrado cerca de ti. El rabino también ordenó que se cumpliera el último deseo del hombre rico. En el marcador elevado sobre la tumba estaban grabadas las palabras, aquí yace el Israel Goy. Sin embargo, se añadió la palabra inscripción, la palabra Kadosh, santo. Y así la inscripción dice hasta el día de hoy en la lápida que encuentra a la famoso rabino del antiguo cementerio judío de Cracovia. Aquí se encuentra Israel Goy Kadosh. No tenemos que juzgar a la gente. ¿Cuántos de ustedes han tenido quizás una historia terrible en su vida? Pero no estamos aquí para juzgar. Es por eso que no tenemos que juzgar. No sabemos el pasado, lo que ha pasado cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un libro por el cual puede ser leído y ha pasado por momentos difíciles. Por eso la clave es que tenemos, especialmente en esta historia, tenemos que renunciar a seguir juzgándonos. Las diferentes denominaciones, tenemos que juzgar, tenemos que parar de juzgarnos. Nuestro trabajo es, aún los evangelios, como está escrito en Levíticos, limpios e impuros. Nuestro trabajo es no limpiarlos, nuestro trabajo es entenderlos, el Eterno los va a limpiar a todos aquellos que son impuros. Algo que lo quiero mencionar es no juzgar a la gente. Una vida, algo que experimenté yo en vida. Cuando ustedes saben que yo fui criado católico por 19 años y después fui pentecostés por 19 años. Pero después que yo fui salvado a los 19 años, yo estuve en una organización. Estuvimos en los Estados Unidos evangelizando, durmiendo en las noches en casas, en el piso, y estuvimos evangelizando. ¿Cuántos de ustedes han vivido en Denver? Había una... Fue en el lugar, había una cafetería en el peor lugar de Denver. En los 70s, donde había los homosexuales, los transexuales, era fue el lugar. En el 77, yo me salí de ahí y me uní a los grupos pentecostales, y la gente que me guió sobre esto, mi esposa y yo fuimos ahí, nos casamos en el 77, y en el 79 tuvimos dos niños. Tuvimos dos niños y estuvimos encargados de la guardería de niños, mirando a los niños. Y después, cuando el servicio se terminaba, la gente venía y venía a tener tres niños. Yo estaba listo a salirme de ahí. Y le daba a sus niños a ellos. Y en una congregación, quizás 400 personas, 600 personas, iba a entregar al último niño. Y el padre se introduce a mí. Que venía a la colación hace unos 6 meses, era nueva. Su nombre era Tony. Y le dije a Tony, y habló conmigo por un poquito, y luego se fue. Y luego me di vuelta a mi amigo. Le dije, Tony,
No es Tony, es Tony con I, sino es con... este no es mujer, este es hombre. Esto fue en el 77. Y él no puede creerlo. Al siguiente domingo, el propio Tony dijo, viene enfrente de toda la congregación y dice, yo solamente soy un hombre, no soy una mujer. Nada en su cara. Él se miraba como mujer. Todo el mundo se espantó. Todos se espantaron. Él no venía al baño, estaba en nuestro baño. Todos estaban espantados. Yo no estaba espantado. Y fui y hablé con Tony. Le invité a mi casa, lo invité a mi casa a hacer un estudio bíblico y lo discipulé a él. Y después de esos cuantos años, no dije nada. No dije nada de eso. Yo trabajé todo lo que estaba dentro. Yo no dije nada de su problema de afuera. Trabajé por su problema por dentro. Si trabajas tú en lo que la persona tiene por fuera, la gente se va a revelar. Pero si tú te encargas de enfocarte en lo que problema por dentro, entonces vas a funcionar. Entonces fue para México y se casó. Esto es por no juzgar a nadie, pero no es trabajar con alguien. Y entendí esas personas y ayudaba mucho de ellos. De hecho, cuando estuvimos había una mujer en otra congregación que estábamos antes, teníamos como 1,000 personas. Había una mujer que tenía como 70 años, no la conocí, y sabía que ella era él. Ella viene a la oficina, hablamos por un poquito, y a la siguiente semana, y luego vino él, ya no era ella, y todos querían saber quién era ella. Pero nadie lo sabía, nadie sabe, pero yo sí lo sabía. Para mí, no es un problema de juzgar a la gente por fuera, no me importa cómo se ve por fuera, no hay nada que alguien aquí haya hecho de que yo lo pueda relacionar de alguna manera. Esto es en serio, no hay nadie que debe estar avergonzado de lo que puedan decirme a mí. Mi esposa y yo hemos ido al infierno 2,000 veces y se van a sorprender de todas las veces que hemos pasado cosas que hemos pasado. Para mí, yo creo que... ¿Cuánta gente te dice que te entiende y no te entiende? Nomás tratando de ser buena gente contigo. Si alguien tiene alguna de esas situaciones, quiere hablar conmigo, vénganse conmigo, hablen conmigo, y yo estoy seguro que 100% que yo he pasado lo que ustedes han pasado. Y esa es una de las cosas importantes, amarnos los unos a los otros. No importa lo que tú has pasado. Eso no es lo que es importante. Lo que es importante es que tú vengas y salgas de ahí. Quiero ayudarte a salir de ese problema. Estaba pensando de cuando dice sepulcros blanqueados. Estuvo en un accidente muy grande de auto. El doctor pusieron yeso en mi pierna. Y tenía una infección adentro y se estaba poniendo más peor y peor y peor. Luego tenía fiebre y estaba a punto de morirme. Me fui al hospital otra vez y le dije que me quitaran el yeso. Dice que tú no te acostumbras. Pero bueno, pero tuve un muy bonito yeso por fuera de mi pierna, pero por dentro había una infección. Hay veces nuestras vidas parecen perfectas, pero por dentro estamos podridos. Quiero a la gente que sepan que nos importan y queremos ayudarlos a cada uno de ustedes que tengan problemas pasar por todo esto. Amén. Dicho sea de paso, vamos de pie. Vamos a orar. Nuestro Padre, nuestro Rey, solo te damos gracias. Que tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Padre. Tú nos amas tanto. Tú quieres bendecirnos. Aún más que eso, quieres poner tu nombre en nosotros. Tú nos has llamado, nos quieres llamar. Y tenemos que darnos cuenta de que tú quieres acercarnos a ti. Tú quieres bendecirnos.
Tú eres el que rompe los corazones. Tú eres el que nos hace volver a ti. Te pido que nos demos cuenta de que debemos estar corriendo hacia ti, no de ti, porque tú eres un Padre misericordioso. Así como tú le dijiste a Aarón, que le dijera a Aarón, decir, y shalom. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga su rostro de ti y sea misericordioso sobre ti, que el Eterno haga su rostro de ti y ponga en ti paz. En el nombre de Eye, Asher Eye. Amén. Nos vemos el próximo Shabbat. Shabbat Shalom.